Muy buenas a todos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo muy buenas noticias, ya que Mattel nos ha revelado dos figuras, a mi parecer bastante chulas. La del Allosaurus, el nuevo Allosaurus, y la del Nasutoceratops, que es un nuevo ceratópsido que se incorpora a nuestra gran colección de figuras. Al parecer está basado en un corto llamado Batalla en la Gran Roca, Battle at Big Rock, por lo que sabemos que va a aparecer en la saga, o sea, será canónico, pero aún no tenemos información sobre él, solamente sabemos que aparecerá un tráiler de dicho corto en los cines. Esperemos que salgan dinosaurios que no conozcamos de la saga, como por ejemplo este Nasutoceratops, que a mí me ha sorprendido bastante, ya que me ha dejado atónito el saber que va a aparecer un nuevo dinosaurio y que encima de todo va a aparecer un nuevo corto. Eso me ha encantado. Como podéis observar, el Nasutoceratops es un ceratópsido bastante llamativo, porque tiene, digamos, esa gola con esa protuberancia en las crestas y esos pedazo de cuernos, sobre todo los cuernos, que es lo que más me llama la atención de esta figura. En primer lugar, tenemos a mi dinosaurio preferido, el Allosaurus, que encima tendrá una carta de batalla como todos los Dino Rivals que están sacando de la línea. También decir que al ser Dual Attack podemos ver que tiene un coletazo y un mordisco como sus dos gimmicks. Eso está muy bien. Me gusta mucho el color que le han puesto, con ese azulado y demás, me recuerda mucho al de que sacó Hasbro en el 2009. Y también decir que tiene unas protuberancias en la, marcadas en la cabeza, que me gusta bastante, las típicas de Allosaurus, pero aquí se pronuncia aún más, además de las crestas que tiene muy bien marcadas en la espalda, cosa que me ha llamado mucho la atención también. Pero a mi parecer tendrá los mismos problemas de estabilidad que tiene el Allosaurus que sacó Mattel, ya que por lo que estoy viendo, está un poco descompensado. Pero bueno, la verdad, si tengo que elegir entre los dos Allosaurus, sin duda me quedo con este, ya que me gusta más en cuanto a apariencia y sobre todo que es un nuevo Allosaurus, es mi dinosaurio favorito, joder. Y bueno, de siguiente tenemos al Nasutoceratops, una figura a mi parecer muy muy chula, ya que los ceratópsidos, como muchos sabréis, son raros de ver. Y esta vez Mattel no ha hecho ninguna cosa rara, como hizo con el Sinoceratops barra Pachyrhinosaurus, y ha hecho un grandísimo trabajo en cuanto a su aspecto. Decir que los colores sí son muy llamativos y los cuernos pues se ven bastante amenazantes y largos, lo que le da pues ese toque Jurassic Park, ¿no?, a la figura. Estoy deseando de tenerla en mis manos para hacerle la review. Podemos ver que al ser Dual Attack, su gimmick serán parecidos pues, al del Trike, ¿no? Con su cornada y su coletazo. También viene con la carta de batalla, como todos los Dino Rivals. Se puede apreciar también que podemos ver al Concavenator Repaint en la parte de abajo, detrás de la caja, por lo que también nos confirman que saldrá junto a estas dos preciosas figuras. Otra cosa que me ha gustado mucho es que al no ser Legacy Collection, la distribución al menos será mejor, por lo que tenemos otro punto a nuestro favor, ya que después de lo que ocurrió con el Spinosaurus Legacy y un montón de figuras más, se agradece y mucho que sean Dino Rivals. Por supuesto, también tendremos su correspondiente unboxing y review en el canal, y si encima de eso añadimos que es otro Allosaurus el que va a salir, pues imaginad, ¿acaso lo dudabais? Pues nada más, chicos, a los que sois nuevos, os invito a que os suscribáis al canal, os recomiendo le echéis un vistazo por aquí, ya que tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. Dadle un fuerte like si os ha gustado este tipo de formato así noticiero y demás, por si queréis que siga haciendo. Y bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!